Diario del capitán Guybrush Threepwood. Llevo días perdido en el mar. Carezco de tripulación y de instrumentos de navegación. No tengo provisiones, salvo un perrito de maíz medio comido, y si no encuentro pronto agua, seguro que moriré. Solo la esperanza de encontrar a mi amor, Elaine, me mantiene vivo. Mi búsqueda del fabuloso tesoro llamado Big Bob me ha dejado en este lamentable estado. Pensaba que me traería fama y gloria, pero en lugar de eso me llevó a las garras del enemigo, del pirata zombie LeChuck. Él buscaba venganza porque le había destrozado su malvado plan de casarse con Elaine. Oh, tengo mucha, mucha sed. Si solo pudiera conseguir una botella de agua fresca, tendría fuerzas para navegar. Pero sé que no hay nada salvo el océano. Si pudiera llegar a tierra firme, quizá encontrase agua y algo de comida y fruta. Algo con lo que luchar contra el escorbuto y que me ayudara a recuperar fuerzas. Puede que algunas bananas. Oh, ¿por qué me torturo así? Ya puestos, también podría desear algo de pollo. Y una gran jarra de grog. Ah, mi dulce Elaine. Mi maldito destino me llevará a morir de hambre en este océano. ¿No podré ver tu rostro una vez más? Yo... veces tengo que decírtelo, LeChuck. Yo no siento eso por ti. ¡Elaine! Por mi sangre congelada que aprenderás a amarme. Navega conmigo y te convertirá en el reino de la muerte. No, no puedo. Tengo que lavarme el pelo. Deja de hablarme de tu pelo, mujer. ¿No ves que este viejo y salado cuerpo de mar suspira por tus caricias? ¿Sabes? No creo que mi padre aprobara que me citase con un muerto viviente. Y probablemente eres un pirata zombie demasiado bueno para mí. Seamos buenos amigos. ¡Acéptalo, LeChuck! ¡Eres un demonio! ¡Hueles mal! ¡Eres malo! ¡Un villano! Y por ahora ese no es mi ideal para una relación romántica. ¡Maldita seas, mujer coqueta! ¿Qué quieres decir?
Eres un monstruo sediento de sangre que ya me secuestró una vez, tortura a mis amigos y me ha separado del único hombre al que he amado. Guybrush Threepwood. Oh, qué romántico. ¡Barco a la vista! ¡Threepwood! ¡Sácalo de ahí! ¿Guybrush? Guybrush Threepwood, por mis gangrenosas tripas. No sé cómo has escapado a mis atracciones malditas, pero no escaparás al sabor de mi espada. La chavala tiene carácter. Metedlo en la bodega. Acabaré con él después de la batalla. ¡Soltad las lanchas! Y preparad la bala de Bodo en su cañón. Tengo que salir y ayudar a Elaine. Si pudiera pasar por esta puerta, machacar a los guardias armados que hay arriba, deslizarme por el costado y llegar a la playa... ¡Deja de hablar, prisionero! ¡Malditos y asquerosos perros! ¡Esto arruinaría tu día! No puedo usar un globo con eso. ¡Prepárate a morir, marinero de... ¡Bebes agua de sentina y tu madre te viste de niña! ¡Toma ya! A ver si aguantas esto. ¡Reduciré tu fortaleza a escombros! ¡Mantente a distancia! No me asustas, pirata sarnoso. ¡Qué valiente, chico! Pero ahora te enfrentas cara a cara al malvado pirata Bloodnose. ¿Llevas una barba falsa? El pirata Bloodnose no llevaría una barba de mentira. Sí, lo es. Se ha quedado pegada a los pelos de tu oreja. En realidad, está hecha de un tejido de barba muy sofisticado. Hecha con pelos de pecho y de espalda de auténticos piratas. Espero que arraigue si no la lavo por un tiempo. Espera un momento. No eres un pirata. ¡Wally! ¿No me reconoces? Soy Guybrush Threepwood. Oh, vaya. Hola, señor Good. La última vez que te vi estábamos prisioneros en la mazmorra de Lechak. ¿Por qué te enrolaste en un barco de muertos vivientes? Pues, señor Brass, al principio tenía mis dudas. Pero gracias a los seminarios de Lechak, a motivadoras lecturas y a los libros loros sonoros, me he convertido en un bravo pirata. Tú también puedes. Pregúntame cómo. ¿Tienes bibliografía? Toma. Esta hoja explica la filosofía que yo sigo. Háblame de esos libros sonoros. Para convertirte en un pirata, los libros loros sonoros son la clave. Recibes un grupo de 12 loros, uno al mes, y puedes devolver los que quieras. Guárdalos todos y vive. Te enseñan a hablar como un pirata. Todas las frases clave están ahí. ¡Tumba al marinero! ¡Me tiembla la pata palo! ¿Quién es mi pájaro bonito? Todas las frases que un pirata necesita para ganarse el respeto en alta mar. Háblame de esos seminarios. Los seminarios sí que centran las cosas. ¿No sabes lo revigorizante que puede ser poderte decir a ti mismo? Sí, soy un pirata despreciable, sucio y malvado. Merecedor de castigos y censura. Pero ese pirata es quien yo quiero ser. Todos me apoyaron mucho. Teníamos un gran sentimiento de sinergia.
Entonces, LeChuck echó abajo la puerta y dijo: ¡Tú, perezosa escoria! ¡Vuelve al trabajo o te golpearé con tus propias piernas! Háblame de esas motivadoras lecturas. Bien, ellos no fueron sermoneados así. Eso era lo que LeChuck llamó azotar al niño que llevamos dentro. ¿Qué hay tras esa puerta? ¡Oh! Esa puerta lleva a la bodega del tesoro de LeChuck. Hay montones de oro y plata. Ha traído todos los tesoros que robó para dárselos a Elaine. LeChuck está convencido de que puede comprar el amor de Elaine. ¿Cuáles son los planes de LeChuck? Ha estado trabajando en un arma secreta. Algún tipo de bala de cañón increíblemente potente. Va a utilizarla para derribar los muros de la fortaleza. Y así su tripulación podrá invadir la isla. ¡Libérame, Wally! No puedo, señor Brass. Ahora soy el malvado pirata Blood Nose. Y además, aunque subieras a la cubierta, LeChuck te cortaría en trocitos. ¡Ánimo, Wally! Blood Nose para ti, pez rata con escorbuto. Como pirata, eres un fracaso. ¡Cierra la bocota, cobarde pez hinchable! Un ruidito más y te enteras. ¿Tú y qué armada? Tú, indecente fregona. Una palabra más y será todo tuyo. Tú eres un cartógrafo, no un pirata. No lo soy. Soy un pirata malvado. Tienes mapas bordados en tu camiseta. Es una coincidencia. ¡Cállate antes de que te llene de plomo! No tienes narices. Ya está. Te voy a freír. ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! Tienes razón, señor Good. No soy un pirata. No soy feroz. Ni estoy sediento de sangre. Ni soy odioso ni nada. No soy ni... ¡No soy ni desagradable! ¡Oh! Vamos, vamos. No quiero dar una bofetada a ese pequeñajo. El garfio es muy grande para que quepa por la reja. Romper un garfio con eso no tendría sentido. Romper un garfio con eso no tendría sentido. Enganchar la cuerda no serviría. No quiero molestarle. Ha tenido un día muy duro. Pesa mucho para moverlas. No puedo llegar. ¿No hay nadie arriba que pueda oírme? Bueno, nadie amistoso en cualquier caso. Esto tiene que ser utilizado con otra cosa. El garfio es muy grande para que quepa por la reja. Romper un garfio con eso no tendría sentido. Romper un garfio con eso no tendría sentido. No puedo estrujarme para pasar por este cañón. No llego. No. No llego. No llego.
romper un garfio con eso no tendría sentido. Ya soy todo un experto. Buah, ¡qué asco! Todos esos huesos y cosas flotando hacia el barco. Pues esta vez se han equivocado de calavera. Soy Guybrush. Perdona que haya destruido tu barca. Entonces esa pena será la última cosa que sientas. Te enfrentas cara a cara a la terrible calavera demoníaca de Murray. Ahora déjame escuchar tus gritos de horror. Estoy demasiado petrificado para hablar. ¿Sabes? Estarías fenomenal con una vela derritiéndose en tu frente. Me parece que no me estás tomando en serio. No, te tomo en serio. ¿De verdad? ¿De verdad? Eso está muy bien. ¿Por qué se ríen tanto los malos? No me reía de nada en particular. En algún lugar hay un pez mordisqueándome el pie y me hace cosquillas. Me das tanto miedo como el tope de una puerta. Es un tope de puerta de aspecto realmente diabólico. Oh, ¿qué más da? ¿Cómo puedes ver sin globos oculares? ¿Cómo puedes caminar por ahí sin un cerebro? Hay cosas que nadie puede responder. ¿También era calvo el padre de tu madre? No soy calvo. Tan solo tengo una frente muy despoblada. Bueno, ya no tendrás que preocuparte de qué ponerte. Pues supongo que sí. Y ponerse accesorios es fácil. Eso también es cierto. Y me sientan bien los sombreros. Ahí lo llevas. Ya me iba. Bien. Déjame en paz. Tengo gran cantidad de planes más malos que idear. Si pudiera poner mis manos en ese artillero. Si pudiera poner mis manos, punto. ¡Ay! Huesudo, horroroso y está seco. Eso no necesita ser cortado. Eso no necesita ser cortado. ¡Ja, ja! Prueba lo que es el frío acero, débil cuerda sujeta cañón. Huesudo, horroroso y está seco. ¡Ja!
No puedo usar el brazo del esqueleto con eso. No puedo usar el brazo del esqueleto con eso. No puedo usar el brazo del esqueleto con eso. ¡No! Ahora, con las llamas demoníacas de esta bala de cañón vudú, haré volar mi yo trascendente por el universo infinito. Así sabrá lo que me importa. Tú, por el ombligo de Neptuno, eso sí que estuvo cerca. Perdí mi sable cuando naufragó el barco. Se rompió cuando el barco se volcó. El oso es muy grande para llevarlo por ahí y la espada es de plástico. No sabría dónde enchufarlos. Es una bolsa de monedas de madera, una especie de tesoro. ¡Ey! Hay un gran anillo de diamantes detrás de esta bolsa. No lo sé, parece un poco tenebroso. Ningún pirata que se precie llevaría eso. No, el champán me hace reír como a un tonto. No creo que pueda abrirse. No. Eso es asqueroso, hasta para un pirata. Ya le he visto bastante. Creo que LeChuck lo necesita más que yo. No puedo subir hasta allí arriba. ¿Hay alguien que pueda echarme una cuerda? Esta bolsa de monedas pesa muy poco. No puedo llevar eso. Es un anillo de señora. Eso no necesita ninguna joya. Eso no necesita ninguna joya. No puedo usar el brazo del esqueleto con eso. Pensé que no volvería a verte. ¿De verdad eres tú? Sí, Elaine. ¿De verdad has sido sincera? ¿Soy yo el único hombre que has amado? Bien, sí, Guybrush. Supongo que sí. Elaine, soy un hombre de acción. Un espadachín, un bribón, un vagabundo, un hombre que aguanta la respiración durante 10 minutos. No tengo ataduras, navego con el viento y voy allá donde la aventura me lleve. Pero de algún modo hay algo que siempre Guybrush, me guía y... cállate ya. Elaine, ¿te casas conmigo? Oh, Guybrush. ¿Wally? ¿Vives?
¿Cómo has sobrevivido a la explosión? Fui lanzado muy lejos. Menos mal que no llevaba el cinturón de seguridad. ¡Guau, Elaine! ¡Vaya anillo! Gracias, Wally. Es el anillo de compromiso de Guy Bruce. Es igual que el anillo de diamantes que guardaba LeChuck en su bodega del tesoro. Ya sabes, el que tenía esa horrible y desfigurante maldición vudú. Claro que Guy Bruce nunca te regalaría ese anillo. Bueno, tengo que irme. He oído que en esta isla hay un lugar donde quitan tatuajes y no dejan pecas. ¡Nos vemos en la boda! ¡Guy Bruce! ¡Oh, no! ¡Elaine! A ella no le va a gustar mucho esto. ¿Elaine? Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres algo? Entonces desharé esa maldición pirata, ¿vale? Debe pesar una tonelada, sin ofenderse. Me pregunto cuántos quilates ella... No, no, mala idea. ¡Ouch! No. Sí. No creo. No. Está cerrada. Hola. No te entiendo. ¿Qué has dicho? Olvídalo. Tiene ese sabor a papel nuevo. ¿Deprimido porque tu chavala se ha convertido en oro? Ven al pantano, te leeré la fortuna. Cosas de vudú. Antes solo vudú. Visita nuestro nuevo salón en Isla Plander. Está cerrada. ¡Abrid, abrid! ¡Necesito apoyo! No.
Tienes que ayudarme. ¡Está cerrado! Tienes que ayudarme. ¿Yo? ¿Cerrado? Sí, las leyes laborales son muy estrictas en cuanto al trabajo infantil. Pero mi novia es víctima de una maldición pirata. Oh, entonces deberías ver a la señora que hay en el pantano Plunder. Ya veo que tienes uno de sus folletos. Tú otra vez. Tan solo la imagen más aterradora del diablo. Sí, claro. Te traigo un aviso de los reinos infernales. ¡No te adentres más en el pantano! ¡Retrocede, retrocede! ¡La oscuridad te rodeará! ¿Cómo llegaste hasta ahí arriba? A través de la potente fuerza de la voluntad. Ajá. Fue una banda de esos niños del vudú. Me encontraron en la costa y me pusieron sobre esta estaca, creyéndose muy graciosos. ¿Necesitas que te ayude a bajar? ¿Ayuda? No necesito vuestra ayuda, tontos mortales. Soy Murray, la todopoderosa calavera demoníaca. Vale, yo solo preguntaba. No me malinterpretes, aprecio tu oferta. ¿Sabes cómo suprimir maldiciones? Ah, sí. Sé mucho de suprimir maldiciones. Por eso soy una calavera parlante sin cuerpo colocada encima de una estaca en la mitad del pantano. Pareces resentido. Lo siento, ha sido un día muy duro. ¿Qué haces ahí arriba? Estoy de pie como testamento. ¿De pie? Estoy colgando como testamento del poder de las fuerzas del mal que algún día dominarán toda la Tierra. ¿Cuánto tiempo vas a seguir haciendo eso? Todo el tiempo que haga falta. Supongo que debe ser muy aburrido estar ahí arriba. ¡Nunca! Los poderes de la oscuridad no son nunca aburridos. Algún día demostraremos que... Oh, ¿a quién intento engañar? Me muero de aburrimiento. Figuradamente hablando, por supuesto. Me quedaría a hablar, pero tengo que irme.